si lo hubiéramos pedido, la verdad, es mi primera invitada más puntual que he tenido durante tanto tiempo, porque a veces nos atrasamos unos minutos. Les agradezco mucho porque esté acompañándonos a través de la señal de Somos Culturas Radio, a través de la señal de Somos Cultura, a través de la señal de Avia Yala Televisión. Si nos escucha el sábado 8 de la mañana o el domingo 13 horas a través de la 88.3, muchas gracias también por seguirnos a través de la radio. Hoy realmente es un programa de lujo y realmente un programa de reto, ¿no? Porque enfrentarse a una gran comunicadora es difícil, ¿no? Hay que estudiar, hay que leer, porque no es una comunicadora que recién está empezando, no es una comunicadora que recién está siendo vista, es una comunicadora que prácticamente ha sido escuela, al menos en mi caso, para mí así siempre lo ha sido desde el primer día que he visto televisión boliviana, y hoy pues tengo el gustazo, después de haberle rogado que llegue al programa, está aquí con nosotros nuestra querida Soraya Delfín Valdés. Gracias por estar acá. Bienvenida. Mamacita, querida, buen día. ¿Cómo estás? Estás hermosa, así que bien que no haya sido la peluquería. Sin beso ahí a mis peluqueros que andan seguramente abriendo la peluquería ahorita. Normalmente, ¿no? Muy temprano, sí. Te he hecho despertar. Bueno, la coyuntura del país es complicada, bueno, al menos acá en la ciudad de La Paz, con este tema de los choferes, pero hemos llegado, estamos acá. Estamos aquí, sí. Bueno, hoy ya tenía que haber un paro de transporte, un paro de los padres de familia de los colegios de la zona sur, de los colegios fiscales. Afortunadamente hemos podido llegar sin problemas, así que sí. Hemos salido un poco más temprano tomando las previsiones, sí, del caso. Genial, te agradezco mucho, Soraya. Mejor que tú, ¿quién puede entender el problema del tiempo para los medios de comunicación? A ver, vamos a comenzar con Sorayita Tarija cuando naces. Una niña muy hiperactiva, una niña con, digamos, un balón en la mano y jugando feliz fútbol en cualquier esquina. ¿Cómo sí. era la niña Soraya? Traviesa, ingobernable, por lo que me cuentan mis papás y mis hermanos. Muy indisciplinada, la mimada de la casa. Lo que pasa es que soy el conchopucho, pues eso significa el último esfuerzo. Yeah. Sí. Ahí se fue todo, digamos, todo se fue. Sí, ahí. Después de 11 años, mis hermanos están relativamente juntos. ¿Cuántos son? Somos cuatro. Cuatro. Somos cuatro. Y yo vengo al final, así que era la reina de la casa. Lo que yo decía era ley, lo que yo quería hacer era ley. Mi padre siempre me ha cuidado tanto. Me cuentan que él me sacaba cuando yo era bebecita, como en una urna de cristal un poco más, así toda tapada para que no me llegue una brisa de aire, que no me llegue absolutamente nada, para que yo esté bien cuidada. A ese nivel eran los cuidados conmigo. Mucho me han mimado, sí, ¿no? me han malcriado, pero agradezco tanto amor. Qué lindo. ¿Y cuánto le llevas a tu hermano, al hermano que te antecede? ¿Cuánto tiempo le llevas? ¿Cuántos años? Son 11 años. ¿11 años? Mi hermana es la que me lleva 11 años. Ah. A ella, mi otro hermano, el del medio, le lleva 2 años y a él le lleva el mayor 4 años. Wow, 11 años de diferencia, o sea, con la primera. ¿Y con el más mayor? Con el mayor creo que son 17. Por ahí. Creo que son 17, 17, 18, van por ahí. O sea, de diferencia que tengo con él. Sí, ¿y cómo un poco encontrabas cierta compañía de hermano? Porque cuando son muy parejitos es más fácil compartir, pero cuando tienen tanta diferencia. Lo que pasa es que precisamente por esa diferencia yo compartía mucho con mis primos. Los primos, o sea, claro. Tengo los primos con los que yo me escapaba todos los días a la casa de mi primo Sammy, de mi prima Rocío. Siempre he estado con ellos, ¿no? Con el Joselito, con todos los parientes de mi mami que vivían exactamente en la misma cuadra y que son contemporáneos míos. Con mis hermanos no mucho. Ellos me cuidaban, hacían las tareas conmigo, me daban la sopa que no quería tomar. Eras como la hija prácticamente. Claro, era cuidar a la Soraya, y ya me pongo en su lugar, ¿no? Y digo, cuidar a la hermanita menor, que es una terremoto. No. ¿De qué crees que se debe esa rebeldía? Esa necesidad de ser así irreverente, porque cuando uno es más chiquito como que entiende, bueno, es la edad, es que la adolescencia. Es que me daban gusto en todo, Saraí. O sea, me quiero parar de cabeza. Bueno, que se pare de cabeza. Quiero hacer esto. Ok, que haga esto. Quiero comer ahorita helado. Tomar un helado. Que tome helado la Sorayita. Me daban gusto en todo. Entonces,
imagino que la rebeldía viene desde ese punto, de claro. no obtener lo que yo quería, entonces me rebelo, entonces reacciono. Más bien ha sido una rebeldía bien encaminada, porque también en eso mis padres han sabido ya de adolescente llevarme por el buen camino. Claro, porque podía haberse, digamos, desviado. ¿Cómo era la Tarija de esa época? No me acuerdo. Pero yo he estado un año en Tarija. ¿Un año en Tarija? Un año, y eso, ni siquiera un año, han debido ser meses. Y luego lo destinan a mi papi aquí, porque mi papá es policía, jubilado. Lo destinan a La Paz y me he quedado prácticamente en La Paz. ¿Y vino toda la familia con el papá? Claro, o sea, todos mis hermanos, todos íbamos con él a todas partes. Sobre todo mis hermanos, porque en esa época, cuando ellos eran chicos, mi papá ha estado trabajando en varios lugares. Entonces, cuando yo nací, ya después se vino él a La Paz con todos, ya me quedé nomás acá. Claro, entonces como que de Tarija no tienes muchos recuerdos, ¿no? No, excepto en tercero medio, pero esa es otra historia y otra etapa. Ya, mira, qué interesante. Sí. Pero, digamos, de acento, de costumbres, no, de... No, por eso es que te hablo como cualquier paseña. Más allá de que la comunicación te exige, ¿no? Claro, cierta neutralidad. Claro que sí. Más allá de eso, es estar casi siempre en La Paz, en esta bella ciudad. Qué bien. La primera vez que sales en radio de adolescente... Fue en Tarija. Regresa, sí, he hecho bien mi tarea. Como si, al final me van a evaluar. No, es una capísima. Yo siempre le he dicho a esta mujer, eres muy talentosa, debería ya estar, pero mucho más arriba. No, Sorayita, no. Es cierto. Es que es muy interesante la historia que cuentas a veces cuando te hacen entrevistas, por el hecho de que uno va enlazando etapas y va entendiendo parte de por qué las personas se comportan de determinada manera hoy. Esa rebeldía, por ejemplo, ha marcado tu vida, vamos a hablarlo más adelante, pero ha marcado tu vida. Hasta hoy eres una rebelde. Sí. Y eres una rebelde en muchos sentidos, eso después vamos a hablar porque es un tema muy lindo, pero en el ámbito de la comunicación, por ejemplo, partes en tu tierra natal y vas a hacer una prueba a ver qué tal, porque un amigo amaba tu voz, ¿no? Yo entiendo lo que significa eso porque todos queremos tu voz, es hermosísima. Y en radio se escucha mucho mejor. ¿Cómo fue esa separación entre la rebeldía con la pelota de fútbol en las canchas, jugando hasta las horas que te diera la gana y soportando bullying de aquellos que te molestaban, al pasar a un medio de comunicación donde evidentemente también tienes que exponerte, ¿no? Tarija, en ese año, estamos hablando de 1987, yo estaba en una etapa muy, muy complicada, si quieres, para mí, a nivel personal, porque me alejaba de todos mis amigos de La Paz, me alejaba de una forma de vida a la cual estaba acostumbrada, dejaba de ser la tomboy, si quieres, para convertirme y aprender a ser una señorita, porque tenía que cambiar, tenía que dar el paso a aceptarme como mujer, aceptarme como chica, y a intentar otra cosa. Entonces, estaba en ese proceso. De búsqueda prácticamente personal. De búsqueda personal, de aprendizaje, pasando un tercero medio con nuevos compañeros de curso, gente que yo jamás había visto en la vida. Era la única, entre comillas, collita que venía de la ciudad de La Paz y que estaba en medio de un montón de chapacos hermosos. Un cambio muy radical. Cambio de verdad para comenzar nuevamente de cero con mi vida. Claro. Y este punto de la comunicación, la verdad es que yo no lo esperaba. Simplemente llegó. Llegó con esta invitación de este amigo, Gonzalo, a quien le mando un abrazo, siempre le voy a agradecer. Y ahí, a partir de ese momento en el que él me mete en esta cabina y me prende el micrófono y si yo, sin saber nadar, me lanza a la piscina, encuentro una de las pasiones que iba a marcar definitivamente mi vida para adelante. Lo marcaría, sin duda. Sí. De hecho, lo está haciendo. Sí. ¿Por qué fútbol? Me gustaba mucho el fútbol. Hasta de grande te pones a jugar futsal.
Sí, me gusta. Ahorita estoy organizando justamente el equipo de chicas en el canal para que podamos participar en equipos mixtos con los muchachos. Me gusta mucho, me gustaba mucho el fútbol. Quizás por la influencia de mi hermano, ¿no? Rogelio ha estado en grandes clubes, excepto el Tigre, me van a matar por eso. Mentira, mentira. Ha estado en grandes equipos de fútbol, ha jugado en el Stronger, ha jugado en en Always Ready, que es su pasión, ha jugado en Chaco Petrolero, ha estado en la selección boliviana. Quizás yo lo veía a No. él y de niña y Y era como un referente. posiblemente. Mira que no tengo tampoco algo claro que decirte. Decirte sí, quizás es por eso. En mi casa siempre se ha seguido el fútbol. Mi papá también, amante del Bolívar, es el fan número uno del Club Y tú Bolívar. siguiendo de los pasos, a ver. Sí, claro que sí. Vamos ahí con el corazón celeste. Pero respetando mucho al rival también. Sí. Me gustaba mucho el fútbol. Y quizás, ¿sabes qué? Haciendo un poco de memoria, yo me acuerdo, mira, que es un recuerdo que me ha venido ahorita. Yo tenía que entrar al colegio, mi mamá quería que entre al colegio María Auxiliadora, porque estaba a cuadras de la casa. Mi mamá le decía a mi papá, quiero que la Zoraita vaya a este colegio, porque está cerca de la casa, no vas a tener que estar Claro. ocupándote de llevarla, ni. Y mi papá decía, no, yo quiero que ella entre al Instituto Americano, porque es el mejor colegio ahora, en estas épocas, que no sé qué. Entonces yo me acuerdo eso. Y mi mamá le dijo, ok, quedé examen de ingreso en los dos. Y en el colegio que la acepten, Que vaya. que vaya. Bueno, dijeron, se pusieron de acuerdo mis papás. Me acuerdo que fui al colegio María Auxiliadora. Me acuerdo así todo. ¿Sabes qué? Como Como película si fuera ahorita, ¿no? viene a mi cabeza. Y di el examen en dos patadas y me salí a jugar fútbol al patio del colegio. Estamos hablando de un colegio religioso, solo para mujeres, y vino una de las monjitas y me riñó y me dijo, oiga, el fútbol es un deporte solamente para varones, usted no puede jugar fútbol acá. Claro. Me acuerdo que salí del colegio porque me iba a Claro. recogerme mi papá pensando que yo iba a tomarme más tiempo para el examen y le dije, no quiero entrar aquí porque no me dejan jugar fútbol. No me dejaban ser yo misma. Claro. Entonces mi papá callado, no me dijo nada, fui a dar el examen al americano. Vamos, que le convenía, por eso estaba calladito. Por supuesto, pero claro, muy inteligente mi padre. Qué linda, qué linda, qué linda anécdota. Y fui la primera en terminar el examen, igual me salí a jugar fútbol, nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. Y bueno, comparando los resultados, aprobé en los dos colegios. Pero fui la que obtuvo mejor nota en el americano, de todos los que estábamos dando el examen de ingreso. Entonces mi papá dijo, no, entras a la mía. Yo, sí, Claro. ¿no es cierto? El fútbol como representación de un tipo de sociedad X en una época, como reflejo de esa necesidad de liberarte y demostrar, al menos a través del deporte, Sí. quién eras, ¿no? Por eso además te decía, me decían que no, yo decía, ¿y por qué? Pero no era una rebeldía mal encaminada, mal Claro. encauzada. Era, ¿por qué? Si yo puedo jugar fútbol. O sea, ¿qué tiene de malo que una mujer juegue fútbol? Completamente humano, ¿no? Tiene que Chiquita, ver con. imagínate. O sea, me estás haciendo reflexionar con muchas cosas Pero ahora. es que es muy interesante el fútbol como Sí, reflejo de. sí. Inclusive podríamos seguir con esta metáfora analizándola semióticamente en relación con lo que significa con la cancha, con el hecho de meter el gol. ¿A quién en realidad estás metiéndole el gol? Nosotros nos alegramos porque estamos penetrando a alguien a través de la pelota, a través de un espacio. ¿Quién marca ese espacio? Es súper interesante. Y me imagino que esa rebeldía es la misma que llevas al espacio del estudio de la policía. Es decir, cuando decides también dar un paso al costado porque más allá de todos aquellos temas que podemos conocer, entender, de un espacio de poder, de organización como es la policía, hablamos de un tema muy personal. No te dejaban, no seguían por lo que tú querías o contra lo que tú querías ir. Me estás haciendo armar el rompecabezas ahorita. Más o menos es así, Interesante. funciona. Sí, totalmente. Yo salí bachiller
y mi papá me dijo, ¿qué quieres estudiar? Le dije, quiero ser policía. Me dijo, pero en la academia no aceptan mujeres. Ya, entonces, a ver, ¿cuál carrera tiene menos matemáticas? Me acuerdo, hemos ido a la universidad. Esta, ¿no ves? Psicología. 2 años y medio en psicología y ya estaba en medios de comunicación, tuve que dejarla y me entré. Pero bueno, y me fui a comunicación. Pero la policía implica el deseo de una niña que siempre acompañaba a su padre. Implica la admiración que le tengo a él como profesional, porque mi padre es ha sido un señor policía. Honestos, de los que no hay muchos ahora. Él ha sido un gran jefe, él ha ayudado a mucha gente. Él ha tratado en lo posible de que la ley se cumpla para todos, de que sea justo. Entonces, mi padre tiene, por lo menos desde mi punto de vista, unos estándares muy altos para mí y que siempre los he querido seguir. Y el momento en que se abre esta puerta, a través de los medios de comunicación, pues me entero, ¿no? De que están convocando mujeres profesionales para que hagan la carrera en la academia. Se iba a hacer un año, solo un año, en la academia de policías. No ibas a hacer los 4, porque ya habías cursado tus 4 años o 5 años en la universidad. Entonces, solamente ibas a hacer la carrera policial. Le dije, papá, quiero entrar, por favor, ayúdame. Me ha dicho, no, no es para vos. No es para vos, tú no sabes cómo es allá adentro. Te van a hacer la guerra. Pero papi, es el sueño de toda mi vida. Quiero ser policía, quiero ayudar a la gente, quiero hacer esto, 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 esto. Quería vestir el uniforme, el verde olivo, como lo ha hecho mi papá, y con el orgullo además que lo ha hecho él. Y me dice, después de tanta insistencia, me dice, ya, a ver, voy a ver qué puedo hacer. Imagino cómo él ha peleado dentro, para él mismo, todo este tema. Pero me dijo, ok, tienes que dar los exámenes, tienes que hacer esto, 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 esto. Y listo, entré a la academia. A zapatear, a ganarme el respeto de todo el mundo, a estudiar mucho. ¿Cuál es la imagen que se tiene desde el poder de la mujer? De una mujer. ¿Cómo el poder construye la imagen de una mujer? Creo que en mi caso, porque puedo hablarte solamente desde mi punto de claro vista. Claro que sí, claro que sí. Y con el ejemplo que he recibido de mi padre, ese uniforme yo he tratado en lo posible de utilizarlo para dar la mano a los demás. Y te voy a contar una anécdota. Un día salgo con un compañero de curso, que en paz descanse, que está en el cielo, recién egresaditos de la Academia de Policías. Estábamos patrullando las calles. Y nos encontramos con una señora que estaba vendiendo cassettes piratas. Cassettes, porque todavía había cassettes en esa época. Y este mi compañero me dice, la mira la señora y me mira y me dice, escógete uno, ¿cuál quieres? Y lo miro y le digo, ¿vas a pagar? No, escógete. Señora, le he dicho, por favor, agarre sus cassettes, váyase de acá, no puede vender, este producto es ilegal. Pero escógete un cassette. Y le dije, lo que tú estás haciendo es ilegal, no está bien. Me he ganado muchos enemigos ahí adentro por hacer las cosas correctamente. Si vas a utilizar un uniforme para beneficiarte, entonces no deberías hacerlo. Deberías sacarte ese uniforme y dedicarte, no sé, a la política, a otras cosas, o ponerte el gorro del chompiras para robar, para abusar, para hacer otras cosas. Creo que las mujeres que utilizan un uniforme en general lo llevan con la frente mucho más en alto que muchos varones. No utilizan ese uniforme para ejercer poder, sino para lo que ha sido llamado, para brindar un servicio a la población. Conozco a muchas de mis compañeras de curso que son excelentes
excelentes en lo que hacen, más allá de la profesión que hayan estudiado antes. Y sé que utilizan de la mejor manera ese uniforme. No puedo decir lo mismo de mis compañeros varones. La mayoría quizás sí. Muchos dejaron la institución, muchos dejaron el uniforme porque también se sintieron incomprendidos, porque en algún momento, y te voy a contar otra historia de otro de mis compañeros, y este es varón, así que creo que tampoco es un tema de género. Este mi compañero, un capísimo, él con sus propios recursos se va a estudiar a la Argentina una especialidad. No voy a entrar en muchos detalles porque si no se van a dar cuenta quién es. Y lo llaman de acá de La Paz para decirle que tiene que venir aquí a regularizar no sé qué trámite burocrático, porque si no lo iban a dar de baja. Y él explica y dice, señores, estoy pasando este curso para mejorar la imagen de la institución, para tener gente más calificada, en fin. Ha tenido que volver, pelear un poco más acá, volver a su curso, en fin, termina. Él se paga esta especialización. Vuelve y con esto que ha estudiado lo destinan al área a la que él ha ido a hacer este curso. Empieza a llegarle gente que le dice, pero a ver, ¿cuánto tengo que darle? Porque usted averigüe qué es lo que ha pasado en esta investigación. Yo no voy a cobrarle, pero es que el anterior coronel nos cobraba. El anterior encargado teníamos que darle tanto para que él falle o a favor o en contra o haga esto o haga aquello. Y él decía, no, yo voy a estudiar la verdad en este caso. ¿Vas a creer que lo tuvieron trabajando unos cuantos meses ahí y luego lo destinaron a otra parte porque no les convenía? Él dejó la institución, ahora trabaja en otra parte, trabaja como civil en otras cosas. Y como él, muchos de mis compañeros. Muchos. Es interesante que tú no llevas ya el uniforme del Verde Olivo, pero llevas el uniforme. Sí, sí, es verdad. Siempre lo voy a llevar. Lo llevas puesto de otra manera, con otros colores, pero lo llevas puesto. Sí. Así es que Soraya nunca ha dejado de ser policía. Creo que no. Vamos a hacer la primera pausa. Son historias que forman parte de nuestras vidas, que nos marcan y que sin duda alguna también determinan cómo vamos a comportarnos, cómo vamos a ser en lo que nos queda de vida. Y es un constante construir. Por eso es que hay que decir que nunca se termina, nunca se acaba, hasta que se acaba. Es la verdad. Hacemos la primera pausa. Conversamos con Soraya Delfín a través de Somos Culturas Radio. Ya regreso. Soraya nos contaba cómo sigue con el uniforme puesto, pero con un uniforme distinto, con un uniforme que va por otro camino y que intenta ayudar a los demás por otro camino. El diseño gráfico llega a través de Atenea, ¿no? Llega a través de Atenea, de sí. Diseño gráfico, sí. Psicología, comunicación, va a la academia, sale de la academia, estudia diseño gráfico. Después vamos a llegar a la parte en la que cocina super deli porque se gradúa en IGA. Así es como que, a ver, ¿qué te queda de diseño gráfico? No me digas que tú haces los logos de ATV, es decir, a ver, contame ese segundo trabajo. Ahorita no estoy trabajando en diseño, para nada. Me gustaría mucho porque es un área que me apasiona. Vas a quitarle la plaza a los postproductores. No. La parte del diseño es algo que también desde niña me ha gustado explorar. Dibujaba, pintaba, exploraba. Pero ya cuando llegas a la época de la computación y demás, necesitas otro tipo de herramientas sí, y de soportes para poder plasmar lo que realmente quieres. Quizás la única etapa en la que he trabajado verdaderamente en diseño ha sido cuando trabajé en la Desproc Libertad. Era la encargada de comunicación y me encargaban diseñar folletos, flyers, en fin, pósters para las campañas que esta organización llevaba adelante. Y no me gustaba el logotipo. Sí, porque era una palomita con unas ramitas. La típica imagen de libertad. Sí, de paz. Sí, y decía, no, esto no, no me...
calladita empecé a reformular toda la imagen corporativa. Y un día viene Beto y me dice, ¿me lo has hecho lo que te he encargado? Sí, le digo, pero además quiero presentarles algo a todos. Ok, a tal hora, perfecto. Y se viene todos. Voy a cambiar la imagen corporativa. Sin que nadie me lo haya pedido. Sí, ¿por qué? Me dice, ¿no? El Beto, le digo, ¿por qué esta palomita? Le digo, representa esto, esto, esto. Sí, pero también como imagen te significa esto, 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 con todos los fundamentos. Lenguaje de la imagen, claro. Claro, psicología del color y todo lo que tiene que ver. Le digo, esto es lo que yo les propongo. Un ave fénix, sí, en vez de la palomita, con los colores de la bandera LGBT en las alas, y el logotipo tiene que ser así, y el isotipo tiene que ser de esta forma. He utilizado este tipo de tipografía por esta y por esta y por esta razón. Los colores simbolizan esto, 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 el fondo, es toda la justificación. Entonces me dice, bárbaro, meta. No hay forma de... Ya está, ya está. Y cambiamos toda la imagen corporativa de Adesprok. Esa época, toda esa época que trabajé con ellos, trabajé en diseño. Lindo, hermoso. Claro. Claro, es otra forma de acercarte a la comunicación. Sí. Inclusive una de las maneras más difíciles, yo diría, de trabajar la comunicación, cómo resumir tantos conceptos en una imagen. Sí. Cómo hacer que el color, la composición, la línea, el contraste, el volumen, todo ello esté conjuncionando para un significado, ¿no? Exactamente. Es realmente un reto, es la comunicación desde otra mirada. Cuando decides acompañar a tu amigo a este proyecto, este tipo de avance que estaban grabando en Red 1, y un poco por ahí llegas a la pantalla, no solo estabas ya detrás de un micrófono, sino llegabas a la pantalla. Tú no eres mujer de faldita corta ni de vestido. Siempre has implantado tu imagen de mujer de pantalón. ¿Cuánto significa el pantalón para Soraya? En realidad no mucho. En verdad, en realidad no mucho. Y no es que no me guste ponerme faldas. Lo haría si tuviera buena pierna. No hay mucho que mostrar aquí. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque inicialmente fue una lucha para las mujeres acceder al pantalón. Ya. Fue una lucha de un paso más del feminismo, un paso más de esa liberación de la mujer cuando la mujer no usaba pantalón. Pero en mi caso no, te lo prometo. O sea, quisiera encontrar así, ¿no? Una explicación un poco más sesuda y más inteligente y más profunda. Pero no, soy muy flaca para utilizar falda. Me gusta, cuando vivía en Tarija, en este año justamente que vivía allá, cuando estuve en tercero medio, me usaba muchísima falda porque el clima además es propicio, es lindo, o sea, te sientes libre, es bonito. Es que viniendo del diseño gráfico y pensando en la imagen, en la fuerza que tiene la imagen para la comunicación, es un modelo el que tú encarnas, aunque no sea de manera, digamos, intencional. Ahora, cuando llegué a TV, sí he tenido, digamos, un poco de conflicto porque, y ahora, ¿cómo presento noticias? O sea, yo no utilizo falda, tampoco es una imagen que va conmigo. Porque, no vas con, porque, no vas porque con ha los sido escotes construida tampoco. Durante, tampoco, durante tantos años. Aunque podría haber utilizado mis dotes superiores, pero no. No, creo que ahí la información era más importante que la gente se distraiga con otro tipo de cosas. Construir el estilo del saco, la camisa, ha sido trabajado también junto a Sergio Calero, a quien le agradezco enormemente, absolutamente todo. Y hijas de Sergio Calero somos. ¿No ve? No, es un papito, un capo de la comunicación. Gracias a él encuentro este estilo que me permite, en primer lugar, ser yo, y en segundo lugar, darle la formalidad y la seriedad que implica una noticia.
presentar una noticia. Claro. Una de las mayores cualidades que se resalta de tu trabajo, Soraya, y que yo básicamente te lo declaro así en vivo, me he copiado en muchas ocasiones porque hay que copiarse lo bueno, ¿no ves? Así, hay que ser sinceros. Es la capacidad con la que tú enfrentas la narración a la hora de tener que dar a conocer una noticia o una información. La capacidad de narración se tiene cuando uno tiene la posibilidad de comprender lo que está diciendo. Si no comprendes, no puedes hacer una narración, no puedes lograr, digamos, una oración compuesta de otra y que haya una consecutividad en lo que dices. Y ello me parece que es una de las cuestiones que más resalto de ti. ¿Cómo has llegado a ese punto en el que la noticia no es lo más importante, sino el cómo das a conocer la noticia? ¿Cómo ha sido ese trabajo de formación, Soraya? Creo que eso tiene mucho que ver, por supuesto, con Sergio Calero también, con todo lo que él me ha enseñado, pero también, yendo un poco más atrás, la locución, el manejo del micrófono, es exactamente eso lo que te permite. Cuando yo doy mis talleres de locución, cuando les enseño a mis alumnos estas cosas, este arte tan bonito, siempre les digo, tienen que sentir lo que están diciendo. Porque este es un amplificador de tus emociones, de tus sentimientos, de lo que estás expresando. Así como la pantalla es un amplificador también de lo mismo, solo que yo puedo decirte, digamos, ay, qué contenta que me siento hoy día. No me vas a creer porque estás viendo que tengo otra cara. Entonces, también es un amplificador de lo que llevamos dentro. El cómo vas a decir una cosa tiene mucho que ver para que la gente lo crea o no. Ahí está la credibilidad del periodista, del medio, en fin, ya es un conjunto, ¿no es cierto? Creo que es mucho más importante de lo que digas, de cómo lo vas a decir. Y es algo que he ido cultivando durante muchos años hasta que llego para presentar noticias y también tengo ese reto. Y Sergio me decía, tú tienes una cercanía con la gente por este tema, entonces lo tienes que explotar. Okay. Y me dio las herramientas para poder presentar una noticia también en función a este concepto. Tú decías en una entrevista que te buscas muchos problemas porque siempre dices las cosas como las piensas, como las sientes. ¿Cómo lidias con esa característica tuya y lo que te propone o a lo que te enfrentas en un medio de comunicación donde en muchas ocasiones tienes que enfrentarte a temas con los que tú no estás de acuerdo, pero que sí tienes que darlos a conocer y que de los que sí tienes que hablar? Me refiero a temas como a espacios de teatro, ¿no? Sí, porque sabemos que en los medios de comunicación hay mucho de teatro, hay mucho de sketch, no quiero hablar específicamente del suceso, pero sí, ¿cómo te enfrentas a eso? Gestualmente. Sí. Lo pregunto un poco para que me ayudes a yo responderme, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que mis jefes en el canal siempre me decían, vos editorializas con tu cara. Podías después decir cualquier cosa, pero tus gestos lo editorializan. Y creo que esa ha sido mi arma secreta bajo el brazo para poder realmente expresar mi conformidad o mi disconformidad al momento de expresar algo con lo que no estaba de acuerdo. Hoy, pleno siglo XXI, la mayoría de las líneas, digamos, formativas en periodismo, en comunicación, te dicen, es mentira la neutralidad en el periodista. Eso es una ilusión, es una utopía, es imposible hacerlo. Hoy, ¿cómo enfrentarnos a esa neutralidad cuando estamos ante tantas fake news, cuando estamos ante tanta información? Y cuando prácticamente no nos da tiempo a veces revisarla o buscar otras caras de la moneda, porque estás también luchando contra la primicia, luchando contra el tiempo. ¿Cómo funciona eso? A ver, voy a rescatar lo que siempre me dice Tania Sandoval, la jefa de prensa, a quien quiero muchísimo. Más vale sacar la noticia y presentarla cuando tienes las cosas claras que sacarla primero. Más vale sacarla bien que tener la primicia. Entonces, creo que eso es más importante
que tener la pepa, como decimos comúnmente los periodistas. Es importante tener parte y contraparte, siempre. Ahora, de que los periodistas tenemos nuestro corazoncito hacia un lado o hacia el otro, sí. Uh-huh. O sea, no podemos negar. Como seres humanos. No, pues. No, por supuesto, uh-huh. Tendríamos que ser robots, claro. para no inclinarnos a inclinar la balanza hacia algún lado. Concuerdo con la gente que dice que no, que ya no hay objetividad, uh-huh. que ya no hay neutralidad. Es muy difícil con todo este vorágine, además de medios que tienes, con el celular, uh-huh. con la computadora, con las redes sociales, qué es verdad, qué no es verdad. Pero más vale comprobarla y verificarla antes de uh-huh. lanzarte al éxito. ¿Hemos cometido errores? Sí. Por supuesto que sí, somos seres humanos también. A veces nos dejamos llevar por la pasión, a veces nos dejamos llevar por, no, es que hay que sacar esto, ¿cómo es posible? Claro. Y siempre tiene que haber alguien que te diga un ratito, a ver, espera, mesura, veremos qué es lo que está sucediendo y luego recién presentarlo. Claro. Tú últimamente has estado realizando trabajos que tienen que ver con la investigación, con las denuncias, un poco reportajes, también uh-huh. has estado viajando en diferentes espacios. ¿Cómo es el ámbito informativo en lugares, digamos, alejados del centro urbano? ¿Cómo percibes tú la comunicación o el periodismo, entendido como espacio de información, en otros lugares donde evidentemente lo más importante no es, digamos, lo que dice, sino quién lo dice, ¿no? No hay mucha diferencia, por lo menos en estos pocos trabajos en los que he estado realizando recientemente, porque recién estoy empezando en esto, no, la verdad que no he visto mucha diferencia en lo que pasa en la ciudad. O sea, la búsqueda de los hechos, la búsqueda de la verdad, de aportar con tu trabajo para que no se cometa una injusticia o no se vulneren derechos, etcétera, etcétera, está ahí. ¿Aquí o allá? Claro, pero te preguntaba porque en cierta medida uno cuando ya es imagen de información, nosotros uh-huh. vemos a Soraya y vemos a una persona que representa noticia, que representa información. Gracias. Claro, es decir, uno ya sabe por dónde va el esquema de lo que van a hacer, lo que van a reconocerte. Sin embargo, hay lugares a los que tú llegas donde quizás no es tan fuerte la imagen de quien dice, quizás es más fuerte la información, es decir, no son lugares donde la imagen de la persona pública ajá. tiene tanta fuerza como en el centro urbano. Esos lugares me gustan más. Puedo pasar desapercibida. De verdad, sí, no, porque eso te permite también dejar a un lado esa ilusión, porque uh-huh. es una ilusión, claro. esta imagen es que nosotros burbuja. Proyectamos uh-huh. y demás, las caras conocidas que somos, uh-huh. deja de tener peso. Entonces es mucho más fácil, es mucho uh-huh. mejor, realizas un trabajo mucho más limpio, mucho más transparente. Uh-huh. Claro, es, uh-huh. y cuando llega la señora mayor de la tarde, ¿qué pasa con ella? La señora mayor que sale. Doña Petaca. Doña Petaca. Esa es la penúltima etapa de tu trabajo profesional. Antes de hablar del ámbito gastronómico, no quería dejar de hablar de Doña Petaca. Se te ha ido tu compañero, ¿no? A cocinar de Eli. Se fue mi Dani. Se fue el Dani. Mi Dani amado. Pero, ¿la Petaca de dónde surge? Es muy chistoso, sí. Un día yo trabajaba en una discoteca y tenía dos compañeros, ¿no? Lo tenía el DJ y lo tenía a mi otro animador. Uh-huh. Éramos tres DJs en cabina. Y se han ido a farrear, pues, estos, ¿no? Felices. Me han dejado solita ahí con todo. Entonces, la Soraya tenía que poner música, ha tenido que... Buena DJ dice que eres, ¿no? He preguntado, me dicen. ¿En serio? Me dicen, es muy chistoso porque es más lindo cuando no sabes que es ella y bailas, y cuando ya estás que no das más, te fijas recién, ¡ah, es la Soraya! ¿No? Es más linda el redescubrimiento que ya saber que es Soraya quien está en la cabina. Me encanta esa parte, quisiera seguir siendo DJ, pero bueno. Entonces me dejan sola, dije, ok. Que me las voy a batir, voy a poner música. Y estaba animando.
dije, falta algo, no, falta alguien. Entonces me la invento a Doña Petaca. Me la invento a Doña Petaca, esta señora juerguera, señora que le dama de la noche, que le encanta salir, estar con amigos, ¿no? La viejita rumbera. A partir de ahí nace Doña Petaca. Entonces ya la próxima noche que ya me los encuentro a los susodichos, ya la Petaca... Ya estaba. Entonces se vuelve DJ también, parte del staff de DJs, hacía reír mucho a la gente. Es interesante porque tanto el papel de los niños como de los adultos mayores en obras de teatro, en espacios de humor, siempre son utilizados o son aprovechados para decir aquello que nosotros conscientemente y bueno, analíticamente no queremos decir o no nos conviene decir. Sí. Eso tiene que ver con la conformación de un esquema del adulto mayor, tiene que ver con un estereotipo, tiene que ver con una parodia. Tiene que ver con dos cosas fundamentales. Una es un alter ego, uh-huh, efectivamente, y la segunda es mi madre. No te lo puedo creer. Porque la Petaca, este personaje, tiene tanto de mi mamá. Mi mamá es irreverente, es chistosa, ella siempre ha salido de la norma, siempre ha tenido un carácter tan lindo, tan propositiva, tan amena, tan linda mujer que es ella. Tiene mucho de ella, mucho, muchísimo de mi madre. Entonces, es una forma también de rendirle homenaje a mi gorda. Qué lindo. Ah, la última parte de este segundo bloque, ¿por qué la gastronomía? ¿Qué ha encontrado Soraya en la cocina? A mi madre. Si mi madre hubiera puesto un restaurante cuando ella hubiera tenido la probabilidad, la posibilidad de... Te juro que ella tendría no 5 estrellas Michelin, tendría 10 o 15. Es que no conozco a nadie en la tierra que cocine como ella lo hacía. Siempre he tratado de ahora que sé cocinar, de por lo menos acercarme un poquito a la mano y a la sazón que tenía mi mamá. Ella ya no cocina, obviamente, por la edad que tiene, pero... te voy a contar otra anécdota, si se puede, si tenemos tiempo. Dale. Un día estábamos reunidos todos los de la familia en un almuerzo y le planteamos a mi mamá que deje de cocinar, que ya estaba mayorcita, uh-huh, que ya deberíamos contratar a una persona, en fin. Y ella decía, ¿y quién pues va a cocinar si yo no lo hago? Entonces le dije, ¡yo! El primero en reírse ha sido mi Daniel, que está en el cielo, mi sobrino. Y después de la carcajada de él, la carcajada de toda la familia, ¿no? O sea, la Soraya, no veo, o sea, ajá, sí, claro. ¡Jua! Todos se rieron, yo roja, ¿no? Pero sí, pues yo puedo aprender, ¿no? Entonces, cuando ya comienzo a vivir sola, ya cuando tengo mis cosas... He tenido que aprender a cocinar, porque mi mamá siempre nos ha cuidado, mi hermana y a mí, que sus manitos, que no hagan esto, no hagan aquello, se van a cortar. ¿No? A mi hermana le decía, tú trabajas, tienes que cuidar, tú no puedes ir con olor a comida, en fin. Claro. Y a mí era igual, o sea, pelámelo habitas, arvejitas, escarbámelo los organitos, los palitos del orégano. Mi abuela era la que más me dejaba, por lo menos me dejaba pelar papas con ella. Siempre estaba ahí, en la cocina, porque yo iba al colegio en la tarde. Entonces, en la mañana estaba en mi casa, viendo cómo hacía las cosas mi mamá. Hoy la familia debe desear que tú cocines en los momentos importantes de reunión. Sí. No, y lo hago. Ya confían más en ti. Lo hago con todo mi amor. Sí, justo este domingo hemos hecho choricitos deliciosos. Papelito canta, dicen, ¿no? Pero jamás como lo hacía mi madre, jamás como ella. Pero estudiar gastronomía ha sido para mí también ponerle el cherry sobre la torta. Aprender la técnica, aprender cálculos y todas estas cosas que se estudia mucho, ojo, también. Sí. Así que
Ha sido también la Es una larga culminación. carrera. Y mira, si armamos el rompecabezas, también ha sido, ¿cómo que no puedo cocinar? ¿No Claro. ve? A ver, Ahora sí vamos voy a a ver si. aprender. Claro. Claro, has tomado de ambos un pedacito. La Sí. policía de tu papi, la buena comida de tu mami, el personaje de la petaca inspirada también en ella Sí. y por supuesto esa fuerza que tiene el uniforme verde olivo, que yo digo que lo sigues llevando porque un uniforme no es físicamente algo, es humanamente algo, ¿no? Y bueno, todos tenemos uniformes pero muy distintos, Sí. con colores muy distintos. Hacemos la última pausa. Okay. Ya tenemos casi que despedirnos, no quiero pasarme. Ahí está la foto de la Sorayita en la radio. Bueno, ya se nos fue. Es que realmente, si podíamos contar la vida de Soraya a través de las fotos de Facebook, no podríamos terminar en una semana porque son tantas historias las que aparecen en cada foto. Es impresionante. Ser amigo de Soraya es verse todos los fines de semana. Bueno, por ahí va. Hacemos una pausa y a la vuelta con más. Bueno, para aquella persona que se enlaza con nuestra señal ahorita en los últimos minutos, qué pena que no haya podido escuchar el programa completo, pero les hago un resumen. Soraya estudió un poco de todo, pero todo viene también por parte de la madre y por parte del padre, ¿no? Comienza en Tarija con su primer micrófono cerca de su boca. Después se enfrenta a la imagen de la televisión, vuelve al espacio de la policía, sale de allí con un uniforme completamente distinto, quizás con un uniforme de muchos colores, representando la diversidad, la libertad. Luego decide cocinar, porque más allá del reto que le pusieron en casa, también quiere dominar el gusto de la cocina, y no son todos los que tenemos la suerte de tener el tiempo de dedicarnos a estudiar la carrera de la gastronomía. Hoy es una de las periodistas, de las comunicadoras, premiada como la mejor conductora de Bolivia en un certamen que es muy, muy conocido en el ámbito de la comunicación. Y mi última pregunta, Soraya, tiene que ver con nuestra Bolivia. ¿Cómo ves a la Bolivia de hoy? ¿Qué caminos crees que nos faltan recorrer? ¿Cuál es tu evaluación desde el ámbito periodístico, desde el ámbito cultural, desde el ámbito social? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo la ves? Creo que nuestro país ha cambiado mucho, ha mejorado en innumerables formas, pero considero que todavía, al margen de tener mucho camino por recorrer, creo que el reto está en cada uno de nosotros, porque todavía sigo viendo gente que, en vez de pensar en país, sigue pensando en su bolsillo. En vez de pensar en que este camino nos va a llevar a un beneficio, sigue pensando en cómo va a llenar su billetera. Y eso no solamente pasa en Bolivia, pasa en todas partes del mundo. Pero creo que tenemos ese reto diario de levantarnos cada día pensando cómo vamos a contribuir con el desarrollo del país. Sé que es frustrante porque no depende de nosotros enteramente. Con un granito de arena podemos hacer la diferencia. Me da mucha pena lo que está pasando en la Amazonía. De verdad que me parte el alma porque no solo son los pulmones del planeta, no solamente son los pulmones de Bolivia, no solamente se está perdiendo ahí árboles, animales, el ecosistema está completamente dañado. No solamente es eso, sino como seres humanos seguimos destruyendo el lugar que se nos ha otorgado para vivir. Y eso sí tiene que cambiar a la larga. No sé cómo. Me encantaría poder darte una fórmula ahora y que la entiendan también la gente que está a cargo de la toma de decisiones en el país, así como nosotros. Cada quien tiene que contribuir a su modo, pero
pero que hay un desequilibrio, lo hay, efectivamente. Se tiene mucho que avanzar, se tiene mucho que construir, que crecer, pero sobre todo cambiar esa mentalidad que tenemos acá. El boliviano en el exterior es el hombre más trabajador y responsable del mundo. La mano de obra boliviana es tremendamente cotizada afuera. ¿Por qué no somos lo mismo aquí en el país? Aquí estamos buscando la manera de pasarte el semáforo en rojo, de no levantar la caca de tu perrito. Estamos viendo la forma de bloquear, la forma de librarnos de la ley, de ser mañudos, de ser, no voy a utilizar la palabra, pero afuera somos distintos. ¿Por qué? ¿Por qué no trabajamos de la manera en que lo hacemos afuera, aquí en el país, para nosotros? Es nuestra casa. Creo que eso es lo único que tiene que cambiar. Se dice que si un periodista no ha intentado cambiar algo o no ha cambiado algo en su día laboral, prácticamente puede darse por muerto ese día porque no ha existido. ¿Cómo ves la construcción de Bolivia desde el ámbito periodístico? ¿En serio tengo que responderte eso? Así como normalmente haces, ¿no ve? Una cosa con la cara y otra cosa con los oídos. Complicado. No, mentira. Complicado, pero bueno. Es complicado. Hay que seguir trabajando. Sí, hay que seguir estudiando. Hay que seguir. Vamos, que se puede. Gracias, Soraya, querida. Te agradezco mucho de verdad por la visita, por la posibilidad que tenemos todos de tener a alguien, a un referente para mejorar, para seguir contribuyendo. De verdad, el próximo año cumples 50 años y no lo parece. No lo quería creer, he sacado mi cuenta porque no podía creer. A ver, mil tantos menos, no puedo creer. Impresionante. Que sean 50 más los que vengan. Ojalá. Y de manera independiente y sin depender de nadie y sin ser una carga para nadie. Por supuesto que sí. Solamente vas a ser una carga para tu hijo de cuatro patas, que va a tener que aguantar. Tengo dos ya. Dos guaguas. Para tus dos hijos de cuatro patas, para las ocho patas esas que te acompañan. Gracias, mi querida. Gracias. Te agradezco. A ti. Gracias por tus palabras y gracias por el espacio. Un beso grande a toda la gente y ahí pues ya nos estamos viendo. Así es, ya la van a escuchar seguramente. Yo les agradezco muchísimo por habernos acompañado, nos hemos pasado unos minutos, pero bueno, a veces lo amerita porque las charlas dejan más para decir que lo que dejamos acá en los micrófonos. Recuerde que el próximo lunes estaremos con otro de nuestros invitados, 9 en punto de la mañana, y que nos puede escuchar a través de la 88.3, sábado 8 de la mañana y domingo 13 horas. Puede vernos en nuestra página de Facebook, compartirnos y por supuesto también seguirnos a través de Spotify, porque hasta allí va a llegar nuestra charla con Soraya. Chao y que tenga una buenísima semana.